vamos a resurar esta becerra. Bueno, yo no la voy a resurar, pero quiero mostrarles esto, la verdad. Empieza a sopletear. Empiezan a sopletear así desde un principio, que se vele todo el polvo. Y después se va a pasar la máquina. Aquí está. Es una sopladora. Aquí se ve. ¿Está? Se les empieza a echar aire a los becerros. Aquí está. La máquina. Esta es una máquina que se tiene que usar para un corte. Y esta otra se tiene que usar para otro corte. Les voy a mostrar la otra. Esta máquina es para otro corte. Esa es para otro corte. Entonces son diferentes tipos de cortes para estos becerros. Ahorita les voy a mostrar cómo va a quedar. Ahorita les voy a mostrar una de las que ya están resuradas. Aquí, por ejemplo, ya está resurada esta. Vean el corte. El cortito ya quedó. Se ve el corte. Es muy diferente. Vean lo parejito que queda. Su cola. Esto es así. Pero miren cómo se ven cuando todavía no están resuradas. Esta no está resurada. Y vean cómo está quedando. Ok. Este es el corte. Entonces todo esto se lo tiene que hacer. Esta todavía no está resurada. Pero vean. Aquí, por ejemplo, ya lo están haciendo. Allá, por ejemplo, al fondo. Están haciendo una. Que ahorita se las muestro. Esta también ya está resurada. Pero vean, pues ya se ensució. Vean, ya está sucia. Aquí está otra que ya está resurada. Vean, ya está resurada. Un toro que también se va a resurar. Ok. Y este es el becerro que ya está resurado. Ya lo está resurando. Y se ve, ya lo resuró aquí. Vean. Pelo siempre para adelante. Yo la verdad soy nuevo en esto, pero se ve muy bonito. Ahí se ve. Se ve. Ahí le están sopleteando ya. Pero vean cómo queda. Ok. Aquí está. Ya resuradito. ¿Ven? Su corpetito. Ok. Bueno, esto es lo que quiero enseñarles, cómo se va quedando resurado. Ahí se ve. Ok. Ahí está, esta la está resurando. Vean cómo lo está pasando. Ahorita que la vean ya el piezo, pero se empieza. Desde el principio, vean. Todo es contrapelo. Tienen que echar siempre el contrapelo para adelante. Ahí se ve. Cómo lo está haciendo. Aquí vean. Ya la resuró. Me dejó resuradito, se dan cuenta. ¿Vean? Se ve muy, muy, muy guapa. Ahí se ve. ¿Sí? Entonces ahí les voy a ir mostrando cómo van quedando para que vayan viendo. Ok, ahí se ve la diferencia ya. Para eso usó la máquina grande. Miren. Ahí está usando la máquina grande. Miren. Vean cómo se resura de arriba hacia abajo. No contrapelo, así es hacia abajo. Ok. Vean. Ahí se ve. Yo lo estoy aprendiendo porque lo quiero hacer más adelante. Pues, pero quería que lo mostrara, que lo vieran ustedes. Ok. Aquí ya resuró la parte de izquierda. Vean. A ver cómo se ve. Abajo, pecho, se ve. ¿Sí? Vean cómo se ve. Ya se ve más sensual todo. Vean. Esta posada, ahí está. Vean. Aquí ya va a usar otro tipo de máquina, si la ven. Está usando otra máquina. Es que todo es contrapelo. Resura contrapelo para que se vaya viendo. Vean, usa el cepillo, usa todo. Pero todo es contrapelo. Vean.
se ve la rasurada. Ahí se ve. Vean cómo está haciendo. Y el peine siempre es hacia arriba. Ahí se ve. Vean. Ok. Esto es lo que. Para que vean. Ahí se ve. Ok. Cerra. Vean qué guapo se ve. Aquí la medida es el dedo de abajo. Pones el dedo en el peine de abajo y esa es la medida de que le tiene que dar. Ahí se ve. El dedo. Ahí está. Es un arte lo que está haciendo aquí. Fíjate cómo cambia ya la luz de frente. Sí, cambian mucho. Más que una novia cuando se va a casar. Exacto. Fácil. Ya. Su medida aquí, su medida de la máquina es el dedo de abajo. Además, tiene que hacerlo con mucha paciencia porque si se pasa, ya el corte se pierde. Entonces se va a ver mal. Entonces la idea aquí es que quede bien porque mañana van a entrar a pista. Entonces tienen que entrar, todavía falta que les arreglen mañana. Dejemos todo tipo de cosas para que brille, esponjarlas y que se vean esponjaditas. Ahí está buscando la manera de que la becerra se pare bien para que se acomode el corte. Ok. No les arregla nada las orejas, ¿verdad? Por ejemplo, ya entró la becerra. Así tiene que entrar en parada. Así tiene que entrar en ese tipo de parado, que se vea derechita, que levante la cabeza, para que se vea todo el dorso derechito. Eso así se va a ver. Okay, que es el cuellito y todo, que así se ve. ¿Se ve?